estaba desvanecido, nunca lo habíamos visto así tan... Fue muy rápido porque... La tarde de este pasado martes 31 de mayo, se dio a conocer que el primer actor, Ignacio López Tarso, tuvo que ser hospitalizado de emergencia en una clínica en la Ciudad de México. Según publicó el portal de noticias de Noticieros Televisa, él había tenido una fuerte neumonía. El primer actor, quien ya cumplió 97 años de edad, el pasado 15 de enero, estaría en preparativos de una nueva obra de teatro, según informó recientemente su hijo, Juan Ignacio Aranda. El hijo del actor fue quien dio a conocer que su padre tendrá que estar hospitalizado al menos 7 días. Afortunadamente, él se encuentra bien, y según las palabras de su hijo, él incluso se encuentra de buen humor. El también actor dio a conocer lo siguiente con sus propias palabras: "Va a estar algunos días para que lo nivelen y pueda regresar a su casa, pero mi papá está bien, está de buen humor. Ahorita lo están tratando con antibióticos, pero todo bien". Juan Ignacio también dio a conocer que su padre no había dado positivo a la enfermedad mundial. Él destacó que el actor se encuentra con el buen ánimo que lo caracteriza, agregando lo siguiente: "No es la enfermedad mundial ni influenza, nada de eso. Está bien, comiendo, despierto. Mi papá ya se quiere ir a su casa, pero tiene que estar algunos días, 7 días en el hospital por lo menos. Está lúcido, platicador y muy bien de ánimo". Más tarde, a través de su cuenta oficial de Facebook, Ignacio López Tarso agradeció todas las muestras de apoyo que recibió. Con un mensaje escrito, él nos cuenta cómo se siente actualmente, diciendo lo siguiente: "Queridos amigas, amigos y medios de comunicación, agradezco su preocupación y muestras de cariño. Estoy en el hospital porque presenté un cuadro de neumonía bacteriana. Afortunadamente estoy muy bien atendido, recuperándome rápidamente. Muy contento de recibir sus mensajes y el cariño de toda la gente. Nos vemos pronto en el teatro". Con 97 años de edad, Ignacio López Tarso ha sido un claro ejemplo de profesionalismo y vocación inagotables, pues debemos de mencionar que durante toda la situación actual, el actor estuvo realizando funciones de teatro a distancia que pudieron ser vistas a través de servicios de streaming. Con más de 70 años de trayectoria artística, Ignacio López Tarso está lejos de retirarse. De hecho, a través de una entrevista para el programa de Primera Mano, el primer actor hizo un llamado para que le sigan dando trabajo. Con sus propias palabras, él mencionó: "El teatro me da una gran responsabilidad que yo acepto con gusto y la resuelvo de la mejor manera. Sigo esperando estar en un escenario hasta el último día de mi vida". Hace poco, Ignacio López Tarso fue reconocido con el doctorado honoris causa en Artes y Humanidades por la Universidad de Ixtlahuaca. Además de recibir un merecidísimo homenaje, el actor puso la primera piedra del teatro que llevará su nombre en esa institución. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.